Bueno, vamos a repasar un poquito la historia de Cuba, o nos vamos a centrar, mejor dicho, en un pasaje de la historia de Cuba, bueno, relativamente reciente o contemporánea. Estamos hablando del 5 de marzo de 1960. Y hay dos elementos, bueno, muy conocidos por la opinión pública internacional. Una, en esa fecha es cuando se pronuncia, Fidel Castro pronuncia por primera vez la expresión patria o muerte. Y dos, se fotografía al Che Guevara en esa fotografía que años después ya en el año 67, por cierto, cuando ya después de su muerte, esa fotografía se convierte en el icono del Che. Y Icónica. el icono de las ideas del Che, por supuesto, que recorre, por ejemplo, el mayo del 68 en París, las luchas contra la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, etcétera. Esa fotografía tan icónica del Che se saca, la saca Alberto Korda, ese día, el día 5 de marzo de 1960, el mismo día que Fidel habla de patria o muerte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó ese día? O mejor dicho, ¿qué es lo que pasó el día anterior? El día anterior se produjo en La Habana, el puerto de La Habana, uno de los más sangrientos atentados terroristas contra Cuba, contra la revolución cubana en aquel momento naciente, o bueno, triunfante, ya había triunfado, y la CIA, vamos a decirlo clarísimo, y sus secuaces ponen varias bombas, dos hubo dos explosiones, contra un carguero, La Cubre, un carguero francés, con armamento, que tenía armamento que había comprado el gobierno revolucionario a un proveedor Belga, belga, ¿no? belga, belga. Eso es. Bueno, pues en los en la ceremonia, no funeral, sino en la ceremonia de homenaje a las víctimas, porque hubo más de 100 muertes en aquel atentado, en aquella voladura. 100 muertas Como y 400. 400 personas gravemente heridas, etcétera. Bueno, pues en el homenaje es cuando se saca la fotografía al Che y cuando Fidel dice aquello de patria o muerte. Mira, hay que estremece. Yo recuerdo todo lo que, bueno, lo que salió en la prensa, la población. Fue estremecedor. Un atentado criminal que estremeció no solo a la ciudad, no solo al lugar donde se produjo, sino a todo el pueblo cubano. Todo el pueblo cubano vio la vileza y el crimen andante de Estados Unidos a través de la CIA. Fue un atentado diseñado y trabajado por la CIA, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, para afectar ya. Cuba había solicitado efectivamente y había llegado a un acuerdo para comprar armas para defenderse, defender la naciente revolución. Ya desde los primeros meses ya se sabía que había, bueno, serias amenazas por parte de Estados Unidos contra la naciente revolución cubana, en el cual el pueblo fue y sigue siendo el gran protagonista de ello. Pues bueno, fueron dos explosiones, una seguida a la otra. O sea, cuando las personas que fueron, incluso los dirigentes, los principales dirigentes del país, fueron a socorrer a los heridos, vino la otra explosión. Fíjate qué cosa más, cómo se diseñó algo tan cruel, tan, bueno, un ataque terrorista criminal donde los haya, 101 muertos, exacto, y más de 400 heridos, una tragedia. El vapor La Cubre, o sea, la explosión del vapor La Cubre está entre la... está en la historia de Cuba como uno de los actos terroristas más cruel y más sanguinario por parte de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. El trabajador ahí fue, bueno, recuerdo la Policía Nacional Revolucionaria, que en ese entonces su jefe,
héroe ya fallecido, héroe de la República de Cuba, cuando aquello comandante Figenio Mejeira, bueno, los principales líderes y estuvieron ahí. Y llegaron, o sea, cuando se produce la segunda explosión, y veían que es una cosa, bueno, eso y la, como la voladura del avión de cubana de aviación el 6 de octubre en pleno vuelo en Barbados. Esos son de los actos criminales más eso no se puede olvidar. Sencillamente el pueblo no olvida eso. No se puede olvidar algo así. Resultados son los de todo de ese terrorismo de Estado, son los 3.478 muertos por terrorismo de Estado y más de 2.000 y 2.099 discapacitados, mutilados. Pues bueno, esto se ha recordado hoy efectivamente en el homenaje y en las honras fúnebres a las víctimas de este cruel atentado. Se produce enardecido, un pueblo enardecido, y en la voz del primer ministro del gobierno revolucionario, comandante en jefe Fidel Castro, dijo: patria o muerte venceremos. Y es lo que anima y es el soporte inclaudicable de la revolución cubana ante las pretensiones hegemónicas de dominación por parte de ese imperio que sigue intentando derrotar a la revolución cubana. Bueno, pues este programa es de patria o muerte, no es de patria y vida, a pesar de que la frase patria y vida también la dijera Fidel. Es una frase robada por toda esta gusanera pro-yanqui, ¿no? Que trata de implementar, de que el bloqueo se fortalezca, de que la gente pase hambre para que finalmente haya una insurrección. No, y que piden invasión, incluso piden invasión al país. Fíjate tú qué clase de gente, qué malnacidos, son malnacidos, sencillamente malnacidos, y personas desnaturalizadas que sirven dócilmente al crimen, a un régimen imperialista, criminal, que, bueno, ya lo vemos, tanto en el caso de Cuba, con el bloqueo económico, financiero y comercial, como en el caso del genocidio en Gaza contra Palestina, pues es el mismo criminal. Por eso es que tenemos que seguir repitiendo y denunciando los crímenes de este, que tiene que haber, algún día tiene que haber un tribunal, como hemos dicho antes, un tribunal penal internacional que juzgue verdaderamente y con todo el peso de la ley, al criminal, crimen. Y bueno, aquí seguiremos, aquí estamos ya despidiendo el programa, aquí vamos a seguir, no, aquí no hay cobardía, la cobardía es una palabra que hay que desterrar absolutamente del trabajo que hacemos, en este caso informativo. Y nos despedimos con un nombre importante, un símbolo de muchas cosas. Fue un colaborador del Che Guevara en su momento. Ha sido también un portavoz de la emigración cubana patriótica, residente en Brasil en los últimos años, hasta que ha fallecido en la última semana. La patria pierde a uno de sus hijos más comprometidos, Tirso Gualfrido Sáenz Cobas, directivo de la Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil e incansable activista de la solidaridad con Cuba, dice el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Fernández Parrilla. A Tirso lo tuvimos aquí en Cuba Información, lo entrevistamos, dio una entrevista maravillosa con muchos recuerdos sobre el Che, cómo era el Che en el trabajo, porque eran, bueno, vamos a decir que uña y carne. Él trabajó durante años con él en varios departamentos de la revolución cubana al comienzo, y bueno, ahora pues se nos ha ido, y que sirva este pequeño comentario como un homenaje a Tirso, ¿no? Te tenemos en el corazón y tenemos que seguir tu ejemplo. Gloria eterna a Tirso. Has mencionado esos ejemplos de cubanos que sienten a la patria donde quiera que estén. En el caso de él, bueno, con una participación muy activa en cuanto a la solidaridad con Cuba, denunciando el bloqueo,
apegado a las raíces del pueblo cubano y de la Revolución Cubana. Nuestro agradecimiento y gloria eterna a él, a su memoria, porque fue un valor extraordinario que hizo mucho por la causa cubana, por la justicia y por la revolución. Tirso Sáez, presente. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo.